I got to be cassava, yeah, baby, why not? My love for you, never die.
Bye.
Hola a todos, hola a todas, buenas tardes y bienvenidos a la sintonía de Ibiza Global Radio. Mi nombre es Ref y estoy con todos vosotros aquí en esta tercera edición de Ibiza Global Radio Festival, celebrando el 20 aniversario de Ibiza Global Radio con el DJ que ha dado el pistoletazo de salida en este segundo día de esta maravillosa tercera edición del festival. Raúl Vidal, buenas tardes, caballero, y bienvenido a Ibiza Global Radio y a este maravilloso festival. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada, encantado de estar aquí, la verdad. Un placer actuar y tocar en este festival de una radio tan icónica. Como es Ibiza Global Radio, tú vienes de Madrid, ¿verdad? Director artístico de dos clubs muy, muy importantes ahora mismo a nivel de cultura electrónica, como son Istal Club y Los Amantes Club. Eres el residente allí y además director artístico. Cuéntanos un poquito tu trayectoria por Madrid y lo que te ha llevado a aparecer en este festival, como es el Festival de Ibiza Global Radio, tercera edición. Bueno, pues mi trayectoria no es de hace demasiado, que parece que todos los DJs llevan desde los 5 años tocando. Pero bueno, uno descubre a veces sus pasiones en sus peores momentos y pues de un mal momento opté por aventurarme en un camino desconocido fruto de mi pasión por la música y así fue como comencé a formarme como DJ y bueno, pues hasta hoy. La verdad que mi trayectoria ha sido bastante rápida, digamos, y en poco tiempo, y pues bueno, ahora tengo la suerte de poder estar haciendo lo que habría soñado y además de ello, pues bueno, gestionar a nivel musical dos clubes, lo cual a nivel de artístico te enriquece muchísimo, ¿no? Porque conectas con muchísimos artistas muy diferentes y aprendes, la verdad, que muchas cosas cada día. Además que ser director artístico de clubs importantes a nivel internacional y más en Madrid, eso no está al alcance ni a la mano de cualquiera. Eso hay que tener una cultura musical amplia y que confíen mucho en ti. Que confíen en ti, como en todo, la verdad, eso desde luego. Pero sí, al final, como digo, yo entré en la música no demasiado joven, sino que entré tarde y creo que eso me ha ayudado mucho porque al final vas con un background musical y una madurez musical que es diferente, ¿no? Que cuando tienes 20 años, la verdad. Y pues bueno, creo que todo eso ha sido lo que me ha dado la oportunidad o la vía de hacer lo que hago hoy. Y sí, pues la verdad que hace falta mucho donde gentes también, porque hay que llevarse bien con todo el mundo. Al final muchas veces que alguien quiera venir a tocar al club cuando el club está empezando y no es ya un lugar reconocido, pues también depende de que le muestres cariño a la gente, ¿no? No todo en este mundo es una cuestión de pagar un fee y que lleguen, ¿no? Sino que al final la mayoría de las personas se mueven por pasiones y por emociones y es muy importante conectar y saber conectar con las personas. Perfecto, yo creo que hay que ser muy completo hoy en día, tanto con redes sociales, como tú dices, donde gente, no es solo poner la música, seleccionar la música, hay que ser muy, muy completo. Y eso es lo que te lleva a actuar en festivales como el Ibiza Global Radio Festival, que para un DJ es muy importante, porque Ibiza supuestamente es el Hollywood de los DJs. El que toca en Ibiza te observa todo el mundo. Creo que lo has hecho muy bien, he disfrutado con tu música y desde aquí, desde Ibiza Global Radio, desde Ibiza, esta ciudad tan bonita, esta isla tan bonita, te damos las gracias y esperamos verte pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, ha sido un auténtico. Intentaremos ir a verte alguna vez por Madrid, por Istal Club o Los Amantes. Si no, vengo por Ibiza de vez en cuando. Vendrá, o sea que, no, ya he venido y vengo. O sea que ningún Muchas problema. Gracias y nos vemos pronto. Gracias, igualmente.